El Parque Nacional Talampaya es un área protegida ubicada al sudoeste de la provincia de La Rioja. A pesar del clima árido y seco de la región, las plantas y los animales aprovechan cada gota de agua y cada rincón de sombra que encuentran para poder vivir y desarrollarse. Entre las paredes coloradas del cañón principal de Talampaya, el ingeniero agrónomo Ricardo Zapata nos presentó a dos especies de plantas únicas en el mundo. En biología se las llama especies endémicas. Esto quiere decir que las especies están restringidas en cuanto a su dispersión a un lugar determinado. En este caso, dos especies que están restringidas a la provincia de La Rioja y provincia de San Juan. Una de estas especies es la Acantolipia riojana, más conocida entre los pobladores de la zona como Sánalo Todo. Está con restos de algunas semillas que han quedado de la fructificación del verano pasado. La idea es que vamos a recolectar estas semillas para después ver si lo podemos realizar su germinación en el laboratorio. Los pobladores locales aprovechan esta planta aromática para curar algunos problemas digestivos. Específicamente, nuestro trabajo apunta a tratar de conservar el recurso a través de su posible multiplicación, ya que están en lugares restringidos, en lugares muy específicos y que tienen un uso, que este uso no se transforme en la destrucción del recurso. La otra especie endémica que estudia Ricardo es la Ramorinoa girolae o chica. Esta planta también es muy utilizada en la zona, incluso con fines comerciales. Las raíces de esta planta actúan como fijadoras del suelo, entonces es importante desde el punto de vista de la conservación de los suelos a nivel de cuenca. Todavía es muy poco lo que se sabe sobre estas especies. Para conseguir más información, Ricardo consulta a los pobladores del lugar. Los habitantes de la zona consumen desde hace mucho tiempo la semilla de la chica. Esta semilla es muy parecida al marí. ¿Pero esto no la va a romper usted fácil? No. ¿No, esto no la va a romper? No. No, este ni con piedra. Tiene como una hebra, ¿vio? Esa hebra, que se nota una hebra. Se achata y no se rompe. Pero esta fruta está linda. Usted no junte fruta que tenga una picadura chiquita, ¿vio? Ah, porque ya está tiene una picadura chiquita, ya el gusano adentro no, ya se comió la semilla. No, sí, ya se comió la fruta adentro, ¿vio? Entonces lo que hacemos es recolección de material vegetal que sirva para multiplicar. Y el trabajo de laboratorio es, bueno, ver qué técnicas se pueden utilizar para ver cuáles son las posibilidades de que las semillas germinen en las mejores condiciones, que tengamos una alta cantidad de semillas que germinen, revegetar o reforestar estos sitios a través de la plantación de estas nuevas plantines. Y lo importante es que esto no se pierda, o sea, primero que esté recopilado, pero después también que vuelva de alguna forma a la misma población, porque en el caso de muchas poblaciones, estas personas que son las que más conocían los usos de las especies son las personas más viejas. Y las nuevas generaciones están un poco olvidándose y perdiendo toda esta información que se traía de generación en generación. Si nosotros logramos reproducirla o una alternativa de cultivo, podemos hacer la transferencia y decir, bueno, en vez de ir a buscar el medio natural y presionar al recurso en su lugar de origen, ¿por qué no cultivarlo como cualquier otra especie que se cultiva en el patio de la casa, en una huerta o en un pequeño cultivo? No podría ser un mate. ¿Y si le pones Sánalo Todo también? Se me hace una torre para la vista. ¿Ah, sí? ¿Por la vista? Para la vista. ¿Y de dónde lo traen, Sánalo Todo? De los ríos. Ajá. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En las playas del puerto de Quequén hay una colonia de lobos marinos formada exclusivamente por machos. Todos los inviernos, cientos de ejemplares llegan a estas playas. Se dedican a recuperar energía y peso hasta la siguiente temporada reproductiva, cuando se reencuentren con las hembras en las colonias de la costa patagónica.
Para terminar, fíjense, yo tengo en la mano cuatro bolitas. Una blanca, una negra y dos rojas. Las pongo en una caja. Supuestamente las revuelvo bien y sin mirar saco dos. No sé de qué color son, pero hagamos de cuenta, yo ahora las estoy viendo, hagamos de cuenta que una de las que saqué es roja, como pasó acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra sea roja también? De nuevo lo digo. Yo tengo cuatro bolitas, dos rojas, una blanca y una negra. Las meto en una caja, las revuelvo, no miro, saco dos. De las dos, yo ahora miré, pero una de las dos es roja. ¿Cuál es la probabilidad que la otra, que no veo, sea también roja? Es muy interesante este problema. Muy interesante sobre todo porque es aparentemente antiintuitivo. Es por eso entonces que los invito hasta la semana que viene, cuando voy a dar la respuesta, ustedes tienen una semana de tiempo para tratar de encontrar la solución a esto. Y por supuesto, encontrar la solución, vamos a suponer que ustedes lo piensan y no se les ocurre. O peor, que ustedes lo piensan y la respuesta que encuentran no es la correcta. ¿Y cuál problema, qué problema hay? ¿Qué problema hay? Si el objetivo de todo esto es ser capaces de poder pensar y entretenerse y estimular el cerebro tratando de discutir alguna cosa que en definitiva no tiene ninguna utilidad. Porque si ustedes se ponen a pensar cuántas veces en la vida van a estar presentados con este problema de tener cuatro bolitas, uno las mete, no mira, tiene dos rojos, una negra, y le... eso es muy poco probable que pase. Sin embargo, lo que es muy probable que pase es que todos estos problemas lo que hacen es servir para estimularnos y saber que uno ha recorrido ciertos caminos que hoy no se da cuenta para qué le sirven. Y más adelante, todas estas estructuras lógicas hacen conexiones en nuestra cabeza y en algún momento de la vida uno, sin darse cuenta, está utilizando algo que pensó en algún otro momento para un problema que parecía totalmente inocuo y estéril. Esto se llama Científicos Industria Argentina. Nosotros hacemos este programa con orgullo aquí en la televisión pública, en Canal 7, todas las semanas. La octava temporada consecutiva de Científicos Industria Argentina. Chau, gracias.